Amigos, lectores, estos días de encierro obligatorio estoy leyendo Misericordia de Benito Pérez Galdós. Este es un libro que teníamos previsto leer para más tarde desarrollarlo en compañía del grupo al cual pertenezco, Taller de Grandes Lectores, al cual asisto los lunes. Desarrollamos el contenido de los capítulos que previamente hemos leído. Ahora, con motivo del día del libro próximo, les quiero comentar algo sobre un libro, en este caso el que estoy leyendo. Quiero aportar mi idea sobre un buen libro, y este, al menos para mí, lo es. Me encanta la historia, y esta novela tiene historia, tiene principio, tiene, y lo principal, tiene un gran escenario y un gran escritor. Que te va desgranando el tema, el lugar, el personaje, y te hace partícipe de su vivencia, verdadera o quizás ficticia. Eso es para mí la importancia de un buen libro. Bueno, tengo que decir que desde el primer capítulo me enganchó, como se suele decir. Y conforme he ido entrando en el Madrid de 1862, año que llega Galdós a Madrid, y tuvo tiempo hasta 1897 que escribió Misericordia. Tiempo porque en todos esos años él vivió estos episodios en su propia carne, como se suele decir. Sintió el Madrid de aquel tiempo, los lugares, la taberna. Él usa el lenguaje callejero y lo escribe tal cual, porque según comenta Galdós, para más darle más realismo, él se mezcló con los mendigos, bebió vino con los personajes habituales del barrio, visitó esa célebre taberna. Bueno, es una novela con su historia de amor, por ejemplo, también la del ciego enamorado de Marianela. Puede ser una creación de los sueños reales o una realidad ficticia. Todo esto relato miserable de una clase social decadente. Todo esto y más lo refleja Galdós en los personajes que van recorriendo los senderos de la caridad, van derramando semillas de abnegación y misericordia. Con esto últimamente de Quédate en casa, lo estoy leyendo de segunda, porque un buen libro, según me dijo un buen amigo, me comentó en su día, si es bueno, debe releerse, para volver a saborearlo. Y eso estoy haciendo con mis...